Listo, gracias. 10.200 hectáreas que hay en el momento. Tienen la capacidad de producir 79 toneladas de cocaína al año. Eso significan 1.900 millones de dólares dedicados al delito, al terrorismo, al narcotráfico, a la descomposición social de toda esta gente. Esto ya viene en proceso. Lleva tu pañuelo. Nosotros tenemos evidencias que los habitantes ecuatorianos vienen a raspar coca acá, son raspachines, y hay laboratorios también al otro lado, de tal manera que esto hay que continuarlo, no se puede permitir. Sí.